Hola a todos, la receta de hoy son higos en almíbar. Necesitamos higos en buenas condiciones, necesitamos también azúcar, necesitamos limón y canela y agua. Tomar nota de los ingredientes que necesitamos, que vamos al lío. Veréis qué receta más rica. En primer lugar, los higos que vayamos a cocinar deben estar en perfectas condiciones, no tienen que tener golpes, ni estar rajados, ni nada por el estilo. Tienen que estar enteros y vamos a lavarlos bien. Una vez los tenemos lavados, lo que hay que hacer es dejarlos escurrir. Por otra parte, vamos a preparar una olla y cada higo vamos a pincharlo con un mondadientes, con un palillo. Esto es para que el almíbar penetre muy bien dentro del higo. Así que cada higo que vamos a poner en la olla le damos unos puntitos en la base. Vamos colocando los higos con mucho cuidado para que no se rompan y los vamos a cubrir con agua. Y esto hay que dejarlo hervir a fuego muy suave para que no se rompan. Y es para que tiren todas las impurezas y esa salvia que tiene el higo. Así que dejamos a fuego suave unos 15 minutos y vemos que tiran todas las impurezas. Pasado el tiempo, lo que hay que hacer es retirar los higos. Ya los tenemos aquí, vamos a retirarlos con cuidado, siempre de que no se rompan, y los apartamos. Esta receta se conoce con diferentes nombres. Higos en almíbar, higos cristalizados, que veremos por qué se llama así, higos confitados o dulce de higos, como lo llaman en Ecuador y en muchos países sudamericanos. En una olla vamos a incorporar el litro de agua, la misma cantidad de higos, de azúcar, de agua, unas ramas de canela para aromatizar y un chorrito de zumo de limón. Removemos muy bien hasta que todos los ingredientes se mezclen, se disuelva el azúcar y entonces, una vez ya está disuelto, vamos a añadir los higos con mucho cuidado. El higo tiene muchísimas propiedades. Tiene potasio, vitamina B6, calcio, zinc, fibra, que ayuda a la salud digestiva. Y como curiosidad, los higos secos tienen más fibra que los higos frescos. Y además nos ayuda a reducir el colesterol con esta fruta. Y nos mantiene un corazón sano. Vamos introduciendo, como veis, los higos con cuidado. Lo ponemos a calentar y dejamos que hierva a fuego muy suave. Esta receta es a fuego muy suave y de mucha paciencia. Los dejamos así, ha empezado a hervir, fuego suave, y dejamos que hierva durante aproximadamente de 2 a 2 horas y media, dependiendo de que veáis que el higo está cristalizado al final y el almíbar tengan su punto perfecto. Transcurrido el tiempo, mirar cómo están los higos. Están cristalizados, por eso se llama, o también los llaman confitados. Vamos a comprobar el punto de almíbar en un plato y vemos como el espesor que tiene y una vez está frío y esto ya está pues para envasar. Se envasa en caliente. Con cuidado se sacan los higos, se meten en botes esterilizados que os dejo aquí arriba cómo se esterilizan los botes de cristal y dependiendo de la cantidad, una vez cerrados los botes podéis o bien hacerlo al baño María para que os dure más de un año la conserva, o bien podéis introducirlos en la nevera si no tenéis muchos botes y se puede consumir en 2 meses, se guarda perfectamente en el frigorífico. Yo como no he hecho mucha cantidad, que he hecho 1 kilo de higos y es un bote y un poquito más, lo voy a guardar en el frigorífico sin hacerle, como os he dicho, al baño María. Voy a llenar bien los botes, con cuidado que no se rompan los higos y que no queden espacios. Y una vez están bien llenados, lo que hay que hacer es cubrirlos bien con el almíbar caliente. Voy a ponerle un poquito de la rama de canela para que así aromatice. Y me durarán 2 meses, que no llegará a ese tiempo porque me los comeré antes, porque están muy ricos. Y cubrimos con el almíbar. Esto sirve para muchísimos postres de acompañamiento, para hacer tartas, para tomarlos así, con un poquito de nata, con nueces, con queso fresco. Es que están riquísimos. ¿Veis? Estamos cubriendo con el almíbar
Y ahora cerraremos el bote. Una vez bien cubierto. Y una vez frío, se guarda en la nevera y a consumir. Yo tengo este bote y un poquito más, no voy a hacerlo al baño María, pero si tenéis mucha cosecha de higos y vais a hacer estos higos en conserva, podéis cocerlos al baño María. Cuando empieza el agua a hervir, los metéis 20 minutos hirviendo en el agua, bien cerrados, y duran un año. Mirad, tengo aquí los que he hecho, he dejado unos pocos para comer ahora, una vez frío y el almíbar. Vamos a ver la consistencia del almíbar, el punto que tienen. Voy a coger una cuchara, ¿veis? Me ha sobrado almíbar, lo que voy a hacer es guardarlo en un bote para endulzar pasteles o para remojar bases de tartas, porque es que tiene un sabor impresionante este almíbar, al higo, y está riquísimo. Así que no os tiréis si os sobra el almíbar. Y vamos a probarlo. Voy a coger uno y vamos a abrirlo. Voy a montar en un platito como montaría el postre. Y como veis, está cristalizado. Ese es el punto del higo en almíbar, el higo en conserva. Por eso algunos le llaman cristalizado. Se confita en el azúcar, en el almíbar. De ahí viene su nombre. En Sudamérica, esta receta la hacen mucho. En Ecuador la llaman dulce de higo. Pero la diferencia de allí, que lo hacen en vez de con azúcar blanco, lo hacen con panela. Y también está muy rico. Así es un postre que de verdad es un bocado que se toca el cielo. Probad la receta, dejadme abajo los comentarios de qué os ha parecido y en qué utilizáis vosotros el higo, en qué platos, en qué recetas y en qué postres. Me gustaría que me lo comentarais. Y vamos a abrirlo para que veáis la textura que tiene por dentro y lo jugoso que está. ¿Veis qué textura? Y aún vamos a darle el toque final con el almíbar. Probar la receta y dejarme abajo los comentarios, que os encantará. Os dejo también más recetas de higo. En este caso, una mermelada de higo casera, que os va a encantar. Y más recetas de postres y de tartas. Y nos vemos en próximos vídeos.